Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Edentobi Harmony. Vemos que el juego de momento se encuentra en japonés. Y marcamos en la pantallita para comenzar. Bien, entrando. No tenemos botón para saltar toda la introducción, así que hay que ir a las pocas. Ahí vemos, bueno, todo el chat. Volvemos a pulsar para cerrarlo. Como está en japonés, pues lo avanzamos rápido ya que no nos enteramos de nada. Y parece que vamos a comenzar. De gráficos de momento pinta bastante bien. Vale, nos explica aquí para movernos, para saltar. Vamos a saltar la conversación así ya rapidito. Y parece que tenemos nuestros primeros enemigos. Nos explica ahí varios combos. De momento caen bastante rápido. Y va bastante fluido el juego, todo hay que decirlo. No tenemos nada de lag. Eso es bueno. Y ya se ha completado. Ha sido rapidita la cosa. Más. A ver, ¿qué tenemos por aquí ahora? Vale, vemos aquí para evadir. Vale, vemos ahí para rodar. Podemos hacerlo hasta dos veces. Vemos ahí la energía que tiene que ponerse al tope para poder volver a usarlo. Cerramos esto. Que me dice que evadamos, pues nada, evadimos. Úsame la habilidad especial. Y ya está. Ha sido rápido. Vemos aquí arriba el tiempo que llevamos en la mazmorra. No sé si vendrá aquí ahora algún bosecillo. De momento parece que no. Vemos aquí a la amiga esta. Ahí vamos. Ahí lo tenemos al boss. Se acabó, seguimos. De momento proseguimos. Armonía. Bueno, aquí vemos dependiendo del tipo quién le hace más daño a quién. Y también estamos viendo que al comenzar tenemos muchas conversaciones. Nombre de personaje por aquí. Ok. No sé si aquí me dejará saltar ya todo esto directamente. Cambiamos de personaje, ahora nos dan aquí a una pistolera. No sé desde qué distancia pegará, a ver. Lo mejor es probar habilidades. Un triángulo, aparte mira, los tiene ahí estunados bastante tiempo. Esta otra, aún pega bastantes disparos y queda esta última. Vale, está en recarga. Y estos dos están. Queda por chequear la habilidad esta especialita. Y quería también ver desde qué distancia pega. Vale, esta está lista, vamos a probarla. La verdad, mucho vídeo, pero poco daño. Debería hacer bastante más daño. Listos. Sigue avanzando. Vale, tenemos que tener cuidado con eso. Vemos que podemos empujarlos fuera. El triangulito este. Lo mejor es ponerlo contra la pared.
Y así ya nos escapan. Rango S. Y completado esto. Aporta batalla. Principal. Historia, ok. En principio no creo que sea mazmorra, simplemente es una conversacioncilla, con lo cual yo la voy a saltar. Ahí vemos las recompensas. Ahora sí, es una mazmorra. Vemos ahí para la formación. Parece que podemos llegar a tres personajes más un aliado. Esto fuera. Ahí vemos al aliado y a nuestro personajito. Úsame el cuadro de este. ¿Estás ya? ¿Todavía no? Lo malo es que la amiga esta me los está separando demasiado, eso no me gusta. Pégalos todos. Mándale este por aquí. Este otro. Más por el otro lado. Habilidad por aquí. Y lo que no me gusta, por ejemplo, es que la amiga al disparar va tirando hacia adelante todo el tiempo, va tirando hacia adelante. En vez de quedarse quieta en el mismo punto. Hay que tener en cuenta que es una pistolera, que no es un guerrero para andar empujando a la gente. Va a ser mejor un espadachín. Vale, esa habilidad sí sobraría. Ahí está. Maná al tope, me dicen. Y listos. Parece que hemos completado ya mazmorra. Como teníamos el portal Z, está aquí. Yo pensaba que todavía avanzaba, se ve que no. Y vemos cómo hemos subido un nivelcillo. Nos dan las tres estrellitas. Energía, un cupón, más recompensas. Y ya estamos aquí en la pantalla principal. Por aquí tenemos logros. Podemos reclamar. No me dejan reclamar el otro de momento. Dice que prosigamos con la batalla. A ver si ahora. Ahora parece que sí. Ok. Ahí tenemos para lanzar la cuenta. De momento yo no lo voy a hacer. A reclamar, recompensillas varias. Todo conmigo. Más logros por aquí. Y por aquí de momento no se ve más. Hemos ahí bloqueado, tienda bloqueado, 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 exitazado bloqueado, salvo amistades y personajes. Personajes solo tenemos a este. Vemos ahí nivel 1. Por ejemplo, si queremos darle experiencia tampoco podemos. Está todo bloqueado, absolutamente todo bloqueado de momento. Creo que solamente van a permitir tirar en modo campaña. Y tenemos los ajustes. Y sí, para invocar también. No, solamente podemos tirar en modo campaña. De momento no tenemos mucho donde elegir. Historia aparte. Aceptamos. Voy a saltarla igualmente. Yo no sé japonés. Ahora sí hemos desbloqueado para invocar. Vale, tenemos aquí para invocar uno. Este, como sabemos, casi seguramente será predefinido, nos darán a todos el mismo, el primero. Ahí está. Dice que vengamos otra vez a la batalla. Historia. Y vamos a ver, vamos a poner en la formación. ¿Tú qué? Este que lo cambiemos por este, ok. Y a la otra que... Vamos sin la otra amiga, yo quiero ir con los dos. ¿Por qué me obligas a ir con uno solo pudiendo ir con dos? Una tontería. Aparte, bueno, es con la luchadora esta, con la que fuimos antes. La pistolera de antes se avanzaba hacia adelante. La asesina esta vuela. Sin dejar de saltar, bueno, vuela, salta todo el tiempo. Trae cuatro golpes y luego se va para el aire sin que nosotros le demos a saltar.
que estamos. Vale, más todavía. A ver, esta habilidad aquí, la especial, a ver qué hace. Oh, mola. Me gusta más la especial de esta que la de la otra. Rango S y 3 estrellitas. Más objetos. Y ahora, ¿qué te me quieres? Personajete. Vamos a este. Parece que ahora sí podemos realizar alguna mejora. Tenemos esta opción que antes teníamos bloqueada. Y aquí, si ya me permiten darle experiencia, por ejemplo. Ahí le subimos de nivel. Nivel máximo 80. Para la principal y para la batalla. Historia. No me dejas ir para atrás, claro. Bueno, me pone la historia esta que vamos a entrar. Y voy a saltarla directamente. A ver si ahora me deja ir. De momento no sé si todo ya... Vale, me dice que... Ahora sí que pongamos al otro amigo en la formación. A buenas horas. Y que vayamos a por la siguiente. Esto fuera. Vale, ciérrateme. Ya vemos como no le damos tiempo ni atacar. Me gusta más, como dije, esta a la otra. Cuidado con... Ahora sí le he dado ya a saltar, porque si no, lo sacaba del medio al volador este. Cuidado con el arquerito ese, que no me gusta nada. Ahí está, fuera. Ya puedes seguir. Bocecillo por aquí. Ah, la habilidad especial no está lista aún. Úsame este. Se resiste, ¿eh? Este se está resistiendo. La habilidad especial, a ver si esto te hace un poquito más de daño. 40, tampoco le ha hecho una cosa del otro mundo. Cuidado. Un fogonazo que me acaba de mandar. Y ahora, por ejemplo, si te invoca a la otra amiga. Esta parece que le hace bastante más... Joder, si le hace bastante más daño. Este le hace muchísimo más daño. Vale, ahí está completado. Equipamiento. Materiales varios. Otra vez a los personajes, vamos a la asesina. Y por aquí, a ver, seleccionamos. Da experiencia, sube otro nivel 7. Básicamente le mejoramos el armamento aquí a la amiga. Otra vez para la principal, otra vez para la batalla. Quería acabar de invocar y más cositas, pero no me está dejando. No me estás dejando. Me manda aquí a por otra batalla. Pues nada, quedará pendiente para otra ocasión. Yo, de momento, lo voy dejando por aquí. Mira, ahí tenemos un bocecillo. ¡Nos vemos, chavales!